entender de fútbol. Sí, con poco lo van a entender. Poco. Eso no van a entender. Bueno, ahora pasas con ellos, ¿vale? No. ¿Qué prefieres, el fútbol o el rosario? A Rosario. No, me echan de menos. A Rosario. Vamos, hombre, me estás dejando en feo todo el tiempo. No, que no te dejes. Pero es que me he preguntado si estaba al Rosario y me ha dicho. Sí, han dicho que lo rezan antes de salir al partido. Para que Dios les ayude. ¿Verdad? Sí, pero si reza también el equipo, mal lo hago. Para llorar, ¿quién no tenemos? Claro que sí.
Una se llama una cultura de bueno, nos ha parecido una actividad muy, muy agradable, que yo creo que se debería hacer más a menudo. Nosotros como jugadores creo que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y, como ya he dicho, que me ha parecido, hemos pasado un buen rato y a mí me gustaría, por ejemplo, me gustaría volver a repetir este tipo de actividades. Me parece una iniciativa genial porque este colectivo de personas disfruta, son actividades novedosas, actividades que no se hacen todos los días ni tenemos la oportunidad de facilitárselas. Es un cambio, es algo nuevo, les divierte, les entretiene, forma parte de su vida y es muy positivo para ellos.